buenos días. Nos encontramos otra vez en el entrenamiento de nuestro equipo Gigantes del Cibao. Señores, el orgullo de la Serie 56 de toda la región nordestana. En el día de ayer, los Gigantes del Cibao significaron su primer partido de pretemporada, donde derrotaron 3-2 a los Arroceros de San Francisco de Macorís, donde el picheo de los Gigantes del Cibao tuvo una tremenda labor en el día de ayer. El bateo oportuno, y se vieron muchas situaciones interesantes en el primer partido de pretemporada de nuestro equipo Gigantes del Cibao. En estos precisos momentos se ve entrenando bateadores, receptores y lanzadores, todo listo para nuestro equipo para el inicio de la temporada 2013-2014, cuando se cante playball en la República Dominicana, principal pasatiempo deportivo de nuestro país. Los Gigantes del Cibao, ya que en el día de ayer recibieron la integración del receptor titular Robinson Díaz, que son de los veteranos con un plantel importante dentro de nuestros equipos, que se integra a tempranas horas en estos entrenamientos. También ahí se puede observar a Willy Taveras, un veterano que fue invitado, que pudiese ser una parte fundamental en la profundidad de nuestro equipo si logra hacer buen trabajo y quedarse en la misma. De verdad que nos sentimos feliz y contentos con el desarrollo que han tenido nuestro equipo Gigantes del Cibao. Muchos muchachos jóvenes, mucho talento, señores, para esta temporada 2013-2014. En esta presentación especial de Figureo 56, Gigantes Free Show. Nos encontramos con el veterano lanzador del bullpen de los Gigantes del Cibao, Ramón Ramírez, un lanzador con mucha experiencia en el béisbol de las grandes ligas y varios años que no actuaba con nuestro equipo Gigantes del Cibao. Ramírez, bienvenido. ¿Y qué te motiva nuevamente uniformarte con el equipo Gigantes del Cibao? Creo que me motivan varias cosas, tanto el equipo sabe cómo venir a ayudarle a ellos, y la fanaticada de aquí de San Francisco y de Puerto Plata, para dar lo mejor para ellos. Ramírez, en Grandes Ligas este año ha tenido muchas altas y bajas, todo el mundo conoce de tu calidad. ¿Cómo sigue tu salud, tanto de tu brazo como tu pierna, que han sido los dos factores que han incidido para que Ramón Ramírez no ponga los números acostumbrados que tiene la afición del béisbol? Bueno, ahora mismo puedo decirte que estoy bastante, bastante bien, en saludable, gracias a Dios, para hacer lo mejor de mí aquí en San Francisco. Ramírez, ¿cómo has visto el talento joven de los lanzadores de esta nueva camada de los Gigantes del Cibao? ¿Sabe? Tenía tiempo que no jugaba aquí, pero me han motivado tanto los muchachos jóvenes que tiene el equipo y fortalecido para hacer un buen trabajo aquí. Me ha gustado ver los muchachos pitchers jóvenes y tanto los bateadores también. Ramiro, un mensaje final a esa fanaticada que se ha identificado contigo en Grandes Ligas y sabiendo que tú pertenecías a nuestro equipo Gigantes del Cibao. Bueno, saludo para ellos. Aquí estoy para dar lo mejor. Y gracias por apoyarme a todos y al equipo también. Bye. Gigantes del Cibao, señores, un equipo que crece. Esta presentación especial de Gigante Frigger Show. Estamos con el receptor titular de los Gigantes del Cibao, Robinson Díaz, que se integra como siempre temprano en los entrenamientos de nuestro equipo Gigantes del Cibao. Robinson, una buena temporada en los circuitos minoritarios este año 2013. ¿Cómo te sientes de integrarse temprano al conjunto de los Gigantes del Cibao? Le damos gracias a Dios, así como tú acabas de decir, de que tuve una buena temporada, la gloria es de él. Y nada, me siento muy bien, ya que estoy viendo nuevos muchachos. Unos muchachos que prometen, unos muchachos jóvenes. Muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios. Este equipo 2013 vino una temporada bastante difícil, donde tú fuiste de los pocos puntos luminosos que tuvo los Gigantes del Cibao. ¿Qué podemos esperar de Robinson Díaz y de los Gigantes del Cibao en esta temporada 2013-2014? De mí personalmente pueden esperar el 100%. Yo voy a dar siempre el 100%, voy a trabajar duro para mi equipo y por el equipo, ya que como tú dices, nueva temporada y pueden esperar buenas cosas. Como les dije al principio, tenemos una juventud que promete, es algo bueno. Yo creo que vamos a llegar lejos. ¿Qué viene a trabajar a la Liga Dominicana, Robinson Díaz? ¿Qué quiere mejorar como jugador de béisbol?
Yo creo que el trabajo, o no que creo, sino que estoy seguro, el trabajo hace posible lo imposible. Yo creo que en todo yo me enfoco, trato de trabajar 100% en todo, en todo. Robinson, un mensaje final a esa fanaticada que se ha identificado con uno de los catchers más ofensivos en la historia del béisbol de la Liga Dominicana. Saludo a mi fanaticada, la fanaticada del béisbol, así como de los Gigantes, como de todo el béisbol invernal. Saludo para ellos. Ahí estuvo Robinson Díaz, receptor titular de nuestro equipo Gigantes del Cibao. Esta presentación, Gigantes Frigger Show.